Fíjense que el día de hoy quiero platicar con ustedes un tema que a mí en lo particular me parece interesante. El día de mañana Ricardo Anaya hará su gira de trabajo proselitista en Aguascalientes. Ricardo Anaya mañana llegará alrededor de las 3 de la tarde y cubrirá una agenda muy intensa de proselitismo aquí en el estado de Aguascalientes, y me parece que es un buen marco para externarles mi convicción de que el PAN está en una imperiosa necesidad de regeneración. Creo que el PAN está en un momento en que tiene una necesidad imperiosa de reflexión interna. Los resultados electorales, no solamente en Aguascalientes, sino a nivel nacional, nos indican que los ciudadanos de este país están esperando mucho más del PAN de lo que hasta ahora hemos entregado como participación, como producto político. Creo que los ciudadanos de México y de Aguascalientes están esperando más del PAN, y me parece que este relevo en la dirigencia nacional pues nos da una muy buena oportunidad de que tengamos una dirigencia que plantee un recomienzo o un relanzamiento de lo que el PAN ha sido toda su vida, desde su fundación. Y el PAN toda su vida, desde su fundación, ha sido un instrumento de la sociedad, y el PAN tiene que retomar esa convicción, esa visión de que solamente de la mano de los ciudadanos le es útil a este país. Desafortunadamente, hay que reconocerlo, en muchos lugares de México el PAN ha sido presa de intereses personales, de intereses de grupo, que lo han desviado de ese objetivo primario. Y la pregunta es si el PAN desde la oposición puede seguir contribuyendo al crecimiento de México, a la construcción de un México mejor. La respuesta es sí. Pero evidentemente, para lograr eso se requiere, a mi juicio, tres cosas. Primero, debe ser un partido que se distinga y que sea distinguible. Y esto solamente se puede lograr si el PAN se ancla en sus principios y en sus valores. Durante muchísimos años, y aquí en Aguascalientes era muy palpable, el comentario generalizado sobre el PAN era que estaba conformado por ciudadanos de buena fe, por ciudadanos decentes, por ciudadanos que al margen de sus actividades diarias le dedicaban una parte de su tiempo a participar políticamente, pero no dejaban también sus actividades principales, y esto los hacía pues tener una conexión directa con el ciudadano, puesto que eran parte integral de esa ciudadanía. Esto de que los políticos profesionales son los mejores políticos, yo tengo dudas al respecto. Me parece que los mejores políticos son los ciudadanos, que entienden las necesidades y que entienden los problemas, y también entienden cuáles pueden ser las mejores soluciones a esos problemas, porque justamente los viven todos los días. En segundo lugar, creo que el PAN tiene que demostrar una vez más que está dispuesto a combatir a la corrupción con todo. Y debe de empezar por su propia casa. Es decir,
El PAN no puede darse el lujo ni de solapar, ni de simular un combate frontal a la corrupción. Creo que es un tema que le llega mucho a la gente, el tema de los moches famosos, pues esos desafortunadamente han existido durante muchísimos años, existen y van a existir si no hay una verdadera decisión de parte de los políticos de combatirla. Pero ¿cómo la vas a combatir si eres parte de ella? Entonces me parece que ese segundo rubro es un rubro fundamental. El PAN debe de encabezar de una manera clara y contundente el combate a la corrupción, y si tiene que hacerlo poniendo castigos ejemplares a alguno de sus militantes que incurra en ella, pues que así sea. El buen juez empieza por tu casa. Y tercero, me parece que el PAN debe de abrir sus puertas, como lo hizo en el pasado, a la participación de los ciudadanos, de esos que yo les llamo panistas sin credencial. Gente que cree y que ha participado con el PAN durante décadas, durante muchísimos años, y que no se necesita estar en un padrón, que no se necesita tener una credencial para representar claramente lo que es el PAN. En Aguascalientes hay 14,000 miembros activos del PAN, es decir, panistas con credencial. Pero el PAN en elecciones locales logra alrededor de 200,000 votos. Quiere decir que hay muchísimos más panistas sin credencial que los que tienen una credencial. Entonces, el PAN no puede ignorar eso. El PAN debe de abrir sus puertas, como lo hizo en el pasado, a la participación de ciudadanos, que son muchísimos los que simpatizan con nuestros principios. Si el PAN al menos estas tres cuestiones, estos tres puntos fundamentales, no los toma en cuenta, difícilmente el PAN volverá a tener la confianza que ha tenido durante muchísimos años de los ciudadanos. Así es que me parece que esto lo representa, y lo representa bien Ricardo Anaya, este movimiento de regeneración del PAN. Lo conozco a Ricardo, fue mi compañero en la Cámara de Diputados. Es un hombre joven, pero que ha adquirido una madurez temprana. Es un hombre ponderado. Es un hombre honrado que puede bien tomar esta bandera del PAN y volver a plantearle a los ciudadanos de este país lo que los ciudadanos están esperando del PAN. Así es que el día de mañana yo espero que con la visita de Ricardo, los que van a votar, los 14,000 miembros activos del PAN que tienen derecho a voto en Aguascalientes, pues lo puedan hacer conociendo justamente pues esta realidad que tiene el PAN y la necesidad que tiene nuestro instituto político de una regeneración. Y creo que Ricardo Anaya la representa, así es que yo le doy la bienvenida a Ricardo Anaya, que mañana tenga un día exitoso. Yo desafortunadamente mañana no voy a poder acompañarlo, tengo un compromiso de un seminario internacional el día de mañana en la Ciudad de México de energía, que me va a impedir acompañarlo, pero desde aquí pues le externo mi apoyo. Estaremos sin duda alguna promoviendo el apoyo a Ricardo Anaya en las próximas semanas, antes del día de la elección, y desde aquí pues la bienvenida a Ricardo con estos deseos que acabo de plantear en estos tres temas, para que el PAN
pues vuelva a ser esa institución reconocida en México y particularmente aquí en Aguascalientes. El PAN ha sido presa de intereses personales, Aguascalientes es uno de ellos. Yo espero que quienes hoy tengan esa tentación, si es que la tuvieran, pues que no la ejerzan, que entiendan que el próximo año, para ganar la elección a gobernador, a presidente municipal, a alcaldes del interior y diputados, se requiere unidad, se requiere suma de voluntades. Y creo que si alguien tuviera la idea de que con su única y sola presencia pudiera ganar la elección, creo que se equivocaría. Yo espero que no sea el caso de Aguascalientes.